Peter, what brought you to Atlanta? Business or pleasure? Business. Business? What kind of business? Architecture. How'd you get into architecture? College. Anything else? Because I'm trying to... I'm sorry, Peter. We're going to be traveling for a few days, and it wouldn't hurt to get to know each other. Okay. Ethan, what brought you to Atlanta? Business or pleasure? My daddy died. I went to Atlanta to go to his funeral. Gee, I didn't know. I'm sorry. Why do you even have this? Oh, because this is my daddy. These are his ashes. Why are your father's ashes in a coffee can, Ethan? Because he's dead, Peter. I know that. Don't you listen to anything that anybody else says? The same normal people put remains in an urn. This is vacuum sealed. Ethan, you broke the seal when you poured out the coffee, then you poured your father's remains in there, and then you closed it. That didn't reseal it. That's the dumbest thing I've ever heard in my life. It's a beautiful beach out there. Thank you, Blair. Hollingsworth. Hi, Blair. Nice to meet you. There you go. Name's Blair, right? Yeah. You like to jet ski? I've never done it before. You've never jet skied in your life? No, I've never jet skied. Never been on a jet ski? No, I haven't. How many times are you going to ask her? She's never been on a jet ski. I don't know. I might ask her a couple more times. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Enrique Trejo y el día de hoy vamos a revisar el tema de preguntas efectivas en el momento de hacer una venta. Me gustaría extender este tema de ventas con respecto a nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones de pareja y personalmente con nosotros mismos. ¿Cómo hacernos las preguntas efectivas? Un ejemplo de preguntas en nuestra vida profesional, personal, es lo siguiente. Cuando una persona sabe cómo hacer algo, siempre va a tener un trabajo. Pero la persona que sabe por qué se tiene que hacer algo, siempre va a ser el jefe. ¿Por qué las preguntas son importantes específicamente en el tema de ventas? Las preguntas nos permiten indagar qué es lo que pasa en la mente del cliente, conocer sus necesidades y entender específicamente cómo nosotros podemos proveer la solución a cualquier tipo de problema que ellos puedan tener. Lo mismo sucede en nuestras relaciones personales, tal cual lo escuchan. Las preguntas siempre se llevan a cabo a lo largo de nuestra vida, lo queramos aceptar o no. Las preguntas son sencillas, pueden anotarlo si gustan. Quizás jamás las habían escuchado. Son ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quieres? ¿Así de fácil? Así es. Son tan sencillas como eso, pero la diferencia está en cómo las empleamos. Un ejemplo con el cliente. Vamos a decir que el cliente nos dice, me gusta tu producto, pero me gustaría hacerlo en pagos. Hacer una pregunta efectiva es, en lugar de explicar y decir todos los esquemas que hay, es hacer una pausa y contestar, ¿cómo son esos pagos? El propósito de hacer ese tipo de preguntas cortas y con pausa es entender qué es lo que la persona tiene dentro de su mente. Uno de los detalles principales del por qué no logramos comunicar efectivamente es por una palabra llamada suposición. Las suposiciones nos hacen crear nubes mentales y vendas en los ojos que no nos permiten avanzar y entender las necesidades de las personas, qué es lo que quieren ellos de nosotros y entender los porqués de lo que hacemos. Un ejemplo es, si yo estoy en el trabajo y le entrego algo a mi jefe y le digo, jefe, le entrego esto, ¿puede verlo? Y él hace un gesto como, ¡ah! No tengo tiempo. Automáticamente nos empezamos a crear nubes mentales pensando, no le gustó, no le caigo bien, está de malas. Cuando en realidad estamos suponiendo, no tenemos los hechos, no podemos leer la mente. Así que el propósito de hacer todas estas preguntas es eliminar suposiciones. Tengo un ejemplo en concreto de la vida cotidiana y de la historia. Esta es una referencia para todos nosotros. ¿Recuerdan al señor Jordan Belfort? El señor Jordan Belfort es conocido como The Wolf of Wall Street. El señor Belfort nos enseña en su película cómo se debe de vender, qué tipo de palabras se deben de ocupar, y hay una escena del cual quiero recalcar y mencionar en este momento. La escena va así. Él está en una cafetería con sus amigos y le pregunta a uno de sus amigos, tú, puedes vender lo que sea, ¿cierto? Muy bien. Véndeme esta pluma. Toma. Entonces el amigo agarra la pluma y le dice, ¿quieres esta pluma? Sí. Ok. ¿Me puedes anotar tu nombre en ese papel? Entonces Jason contesta, no tengo pluma. Exacto, oferta y demanda, my friend. Bueno, ese ejemplo muy sonado de lo cual muchas personas hacen referencia de cómo se debe de vender algo, creando una necesidad. Si lo miran atentamente cuando una persona te dice, véndeme esta pluma,
te está diciendo de antemano que quiere esa pluma. Pero ¿por qué no funciona en una situación similar? Si yo te voy a ofrecer esta pluma a ti, amigo que me estás observando y no me conoces, lo primero que yo tengo que preguntar es, ¿quieres esta pluma? Si la persona dice que no, entonces ya me dijo de hecho de que no quiere esa pluma, pero quizás quiere un lápiz. Quizás la persona está buscando un lapicero, una pluma, un plumón. Entonces es eso mismo de lo que estamos discutiendo el día de hoy, eliminar suposiciones y hacer mejores preguntas. ¿Pero cómo lograrlo? ¿Cómo le hago para hacer mejores preguntas? Esa es la verdadera interrogante. Tienen que volverse ustedes unos detectives, maestros de preguntar. Te tienes que volver un detective de hacer preguntas, tal como lo era Sherlock Holmes, y lo mencionamos a continuación. Muchas gracias.